Y un fuerte aplauso para recibir a María Peralta. ¡Claro que sí! Atleta marplatense, representante de Mar del Plata en los Juegos Olímpicos, ni más ni menos. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. ¿Has descansado un poco después del trajín de llegar a los Juegos y de los Juegos en sí? Bueno, sí, me tomé una semana de vacaciones en Londres, donde, bueno, aproveché para recorrer un poco en familia y, bueno, y acá no, llegué a Mar del Plata y ya empecé a entrenar. Feliz porque ya me había ido muchísimo tiempo, estuve 22 días en Kenia, no, 25 en Kenia, después Londres, que también estuve varios días, y ya tenía ganas de estar en casa, en la ciudad, con nada, ver a mi familia, mis papás, todos, y nada, feliz de estar, y me reencontré con algo que no lo esperaba, porque no sabía el tema de la gente que me siguió durante toda esta estadía que estuve en Londres y fuera de Mar del Plata, y sorprendida de la gente que me saluda por la calle, la gente que me vio, la verdad que es raro. Nada, ¿Cómo viviste toda esta experiencia allá en un principio? Sin tener noción, ¿no?, de, como vos decís, de lo que estaba sucediendo acá en el país con vos. Lo que fue cuando llegué a Londres, ¿cómo viviste allá? Nada, creo que fue la experiencia más linda de mi vida. Creo que llevo 26 años dentro de este deporte y el objetivo siempre fue, o el sueño de mi vida, estar en un Juego Olímpico. Así que lo viví increíble. El momento que vi que se prendió la llama olímpica, creo que el corazón me salía del pecho y nada, decía, bueno, acá estoy, lo estoy viendo desde adentro, y en el momento de entrar al estadio, cómo nos recibió la gente en Londres, porque cuando estábamos entrando todo el equipo de Argentina dentro del estadio, había muchos colegios y todo el mundo gritando Argentina con banderitas. Para en lo personal fue una experiencia increíble. Mira qué bueno. ¿Y cómo se sintió el apoyo del ENAR a nivel estatal? ¿Te sentiste apoyada, seguida, contenida? ¿Faltó algo? Bueno, yo en realidad recibí el apoyo nacional, lo recibí 28 días antes de viajar. Ajá, a Kenia. Sí. Llegó el apoyo, pero bueno, sí, un mes antes. Y ahora espero que el respaldo siga hasta Río 2016, porque un Juego Olímpico no lo haces en un mes. No, un Juego Olímpico lleva años y es tan difícil. Yo en el momento que me vi, lo que mostraron, mi llegada en el maratón, cuando me vi me empecé a tentar de la risa porque la gente no debe haber entendido nada por qué festejé así. Sí. Y en realidad es porque es muy difícil, claro, para los deportistas argentinos llegar a un Juego Olímpico. Y era el momento que había soñado toda mi vida, estaban mis hijas viéndome, la gente que quería que esté, y era el momento de festejar y estaba feliz. Estuvo buenísimo, digamos. Hay que remarcar mucho a la gente que es maratón, que es de lo más difícil que hay, de lo más emblemático, que tiene supremacía de los africanos y demás desde siempre. Y que estuviste ahí, llegaste, la verdad que con un coraje tremendo. Por la eso verdad que sí, ¿no? Y eso es lo que fue. Lo que fue increíble. Yo había corrido en Rotterdam, mi clasificación para los Juegos Olímpicos la hice en abril en Rotterdam. Y tuve 16. Bueno, supuestamente dicen que te lleva 5 meses recuperarte de un maratón al otro. Sí. Yo tuve 16 semanas para recuperarme. Claro. Porque sí o sí se cerró el equipo de Argentina en Rotterdam. Y la verdad que estoy muy, muy conforme por lo que fue. Vos decís recuperarte, pero en realidad recuperarte en un maratón preparándote para ir a... Claro, recuperar, porque después de un maratón la verdad es que quedás muy mal, rompes muchas fibras, es un esfuerzo extremo el que hacemos. Y yo quedé mal de Rotterdam, la verdad que me costó volver a caminar como una semana, pero bueno, por eso... ¿Y retomaste entrenamiento? Retomé, me dediqué un mes a estar en el gimnasio plenamente y después el último mes antes de Londres me fui a Kenia a tratar de ponerme lo mejor posible. Salí muy rápido y lo pagué en los últimos 10 kilómetros. Tuve una puntada en el hígado que me llevó... Ahí te vemos. Me costó mucho y los últimos 2 kilómetros volví a recuperarme. Pero bueno, feliz, estaba feliz. Miro eso y me causa... Emoción. Por supuesto. Estoy feliz de... Bueno, para el común de la gente, pensar en correr 42 kilómetros, digamos, una distancia tremenda, aún para un atleta, como vos decís, rompes fibras, sí, porque los ritmos son muy rápidos. Es exhausto. Obviamente todo el que da lo máximo de uno, creo que... Son 42 kilómetros corridos a pleno. Corridos a pleno, digamos, porque uno puede pensar... Te preparás como amateur y decís, bueno, corro 42 kilómetros, así en 4 horas, una cosa. Y otras cuando lo preparás realmente. Exactamente, y cuando vas a todo lo que dé tu cuerpo. A todo lo que dé tu cuerpo. Creo que hay sensaciones que uno no tiene ni idea de lo que te puede dar el cuerpo. Creo que está bueno que todos experimenten un poquito de poner el cuerpo al límite. Llevarlo al límite, totalmente. ¿Por qué elegiste esta profesión?
Hago esta profesión desde los 26 años. Había jugado un poquito al hockey, voleibol, fui un coro cuando era chiquita. Y en las clases de gimnasia de la primaria siempre sobresalía un poco ganándole a los varones. Sí. Entonces le dije a mi mamá que quería correr y ahí arranqué todo. Pero siempre fui, nunca me dediqué a maratón. Yo debuté el año pasado en maratón, claro. A fin de año. Yo me dedicaba a correr en pista, 1500, 800. Pero bueno, siempre supe que iba a ser una corredora de maratón. Uh-huh. Le tenía mucho respeto al entrenamiento del maratón. Uh-huh. Es muy difícil, son muchas horas. Totalmente. Y en cuanto a cuánto se puede extender la carrera del maratonista, hasta los 38, sí, Río. Río, sí, y sí. Ya está pensando, y por mejorar mucho más. Este, sí. Ya en abril me voy a París. El maratón de París lo corro el 7 de abril, si Dios quiere. Así que bueno, espero mejorar bastante aún. También tenés controles físicos, ¿no? Tendrás médicos, personas que van evaluando cómo está físicamente. ¿Cómo es el equipo para vos? No tengo equipo. Busco está bien, médico. Tenés tu gente de confianza que van viendo tu rendimiento y también cómo está tu físico a la hora de prepararte. Sí, porque el rendimiento es mucho y es más el castigo. El deporte de alto rendimiento ya no es saludable. Claro. En ningún deporte de alto rendimiento, porque es más lo que le exigimos y lastimamos el cuerpo que hacerlo por salud. Sí. Ajá, exactamente, entonces hay que tenerlo muy controlado. ¿Cómo fue la experiencia de Kenia, rápidamente? Increíble, increíble lo que fue Kenia. Una cosa es lo que vos lees durante toda tu vida de querer informarte de lo que es Kenia y otra cosa es vivirlo ahí. Y es así, es como leíste siempre, los chicos se trasladan al colegio así, trotando en patas, descalzo, kilómetros y kilómetros, y están los mejores del mundo. Totalmente, tienen una gran... Y el cambio que fue de estar en una África olvidada, Kenia, a Londres, también fue muy brusco. Totalmente. Era una ciudad a otra. Era muy emotivo ver el spot que pasamos en Canal 10. Ah, les quiero agradecer muchísimo a la gente de Radico, a la gente que lo hizo, porque me emocionó mucho. Y es así, en esos 50 segundos es mi vida, me lo pasé corriendo. Es así, te seguiremos viendo correr por la me costa. Me van a seguir viendo por muchos siempre. Años ahí, en la costa corriendo. Cuando vean a alguien que hace la diferencia, es Marita, digamos, porque ves todo el mundo trotando y pasa un tren. Así que así repente, sea, con éxito para prepararte Marita. Para lo que viene. Para los ríos, si Dios quiere. Claro, río, por corazón, supuesto. Muchas gracias. Hay que visualizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias de parte de toda la gente de Mar del Plata. Te hemos logrado muchísimo tu esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Bien, un placer. Qué lindo, con Marita, madre de dos niñas, además. Estabas en las imágenes, estaban tus gorritas. Sí. Ah, y Andrés, mi marido también. Exacto. Y Leti, sí. La Franconi, mi suegra. Fundamental, la familia haciendo el apoyo. Eso es profesional. Ese es el equipo, ¿no? El equipo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias.